Wow, miren cómo estaba bajando agua hasta ahí. Y teníamos tanto tiempo que no veníamos aquí, pero lo que hace como un mes, no menos, hace más. Miren, mi gente, ya ahí está bajando agua. Eso es algo positivo, mira. 600 metros de donde vamos a ir allá, de donde salía agua. Es probable que la tubería ya esté rota, así que vamos a contactar a ver si eso fue lo que pasó en realidad. Ay, cuidado, tenisito, no me dañe. ¿Cuántos años tenía yo que no veía eso? Bajando agua por aquí, muchachos. Miren, mi gente, estamos en un lugar llamado Río Seco y estamos grabando aquí en Río Seco un 23 de junio. En ese caso estamos en el 2024. Tú me estás viendo en el futuro. En hora de las mañanas. Son las 9:30. Me sorprende bastante el hecho de que usted está tan limpio. Vamos a ver si es que en verano siempre luce así de hermoso este río y podamos hacer así otro video también en otra ocasión. Por lo tanto, vamos a ver cómo pasamos todo esto. Vinimos hoy en un motor, un scooter, como le dicen en otros países, y no vinimos en nuestra mountain bike. Así que vamos a ver cómo seguimos pasando todos estos territorios inhóspitos. Debo decir que ahora en verano esto luce más hermoso. El verano entró hace poco, apenas estamos a 23 de junio. Y se siente el calor. Qué limpio se ve todo, güey. Wow. Así que vamos a ver cómo logramos grabar al mismo tiempo. Además, no puedo mojarme la ropa, que hoy ando con algo bastante costoso. Evidentemente, eso luce diferente en esta estación del año. Por ahí yo pasaba toda la bicicleta y como yo cruzo ahora por ahí. Aquí en la cámara no se ve la gran cosa, pero ese terreno es difícil para este vehículo. Este no es todo terreno, aunque lo metamos donde quiera. Mira, bajito. En este lugar hemos documentado un sinnúmero de animales, como el barrancolí, que vive aquí en abundancia. No como que te lo voy a contar con facilidad, pero hay muchos aquí. El saltacocote, un animal que parece mitológico hasta por el nombre. Una lagartija gigante que hay. También están aquí. Aves de esas que tú ves también en el campo, así comunes, también están aquí en este río. Como la cigua palmera. Hay una que se llama trepapalo. Los bobos también se encuentran aquí. Un poco más difícil verlo, pero también viven aquí. Hay muchas criaturas preciosas que están en el canal. Yo te lo estoy mencionando, pero si tú revisas el canal y la lista que te va a salir al final de este video, vas a poder verlo. Te lo voy a dejar ahí. Van a ser dos listas de reproducción. Una va a ser sobre los animales que he encontrado aquí, principalmente aves hermosas. Y el otro va a ser sobre las historias mitológicas de este lugar. Como la maldición que le hizo un supuesto sacerdote a este lugar donde estoy yo justo ahora. Hay historias escalofriantes de este lugar también, pero también otras muy hermosas. ¿Cuál otra escalofriante? Pues aquí han muerto personas ahogadas en cuevas. Hay muchas historias que tú tienes que verla para el final de este video. Ahora mismo vinimos a ver cómo está esto aquí, grabando al inicio del verano en República Dominicana, porque el clima cambia y también como luce todo. Si bien, espérate. Esto es un clima tropical aquí en República Dominicana principalmente, y aquí en Concepción de la Vega, donde está el río. El ambiente cambia un poco. Mira cómo luce todo más limpio que cuando tú vas a ver los otros videos que están aquí en el canal. Una criatura por allá. ¿Será un rey Congo? Ya no sabe que yo tengo la cámara aquí y la otra. Que se tendría que dejar el motor aquí. Yo quería llegar para allá arriba en él. Pero si me voy en él, haré mucho escándalo. Aquí tú puedes venir sin guión. Las ideas te surgen solas. La cámara solamente está, el teléfono, en 7% de carga. Eso fue algo improvisado el día de hoy. Esto sí está lindo aquí. Hay personas que me han preguntado en dónde pueden venir a hacer camping. Esto podría ser un buen lugar.
aquí yo lo haría. Puedes localizar lugares como este, por donde tú vives. Pero no es de que aquí en el suelo, no, sino en un terreno alto donde no se inunde. Eso vamos a hacer un video después sobre eso en específico. Tú has visto que esta zona no tiene nada de agua cuando venimos. Y lo irónico es que no estamos en los tiempos más lluviosos. Y aún así mira ni cuánta agua. Por eso que yo digo que posiblemente, ¿tú ves esta tubería que está ahí? Quizás esté rota hacia allá arriba y por eso haya tanta agua ahora. El ave que vimos hace un rato está por ahí arriba. Se saben esconder bastante bien. Me habían dicho que este río lo habían limpiado las personas para venir a bañarse. Aunque no creo que hayan sido los humanos realmente. Eso seguro fue la misma naturaleza que se encargó de poner todo así de precioso. Yo veo como que ya se restaura. Ay, mira, ve. Por ahí anda un barrancolí. Por ahí arriba está. No tengo tiempo de cambiar de cámara ahora. Pero está por ahí. Con la otra tú podrías verlo mejor. Si tú vienes aquí, en ese árbol que está ahí, mira ese que está ahí. Mira, fíjate dónde estamos. Antes de doblar. Ahí normalmente para un saltacocote, por si tú nunca lo has visto. Hoy no sé si esté ahí, porque se camuflajea bastante bien con la corteza. Pero sí, ahí él suele vivir. El que está ahí no es muy grande. El saltacocote más grande que yo he visto ha sido en ese árbol que está ahí, ese grande que tú ves ahí. Y ya, esto sí se ve bonito, ¿y qué? Hay un video donde yo estoy explicando por qué es peligroso hacer camping en lugares desconocidos, donde hay árboles grandes. Pueden caer, mira, ve así. Ahí mira una araña ahí extraña. ¿Qué especie será? ¿Dónde está? Ahí está. Vamos a darnos deprisa. Porque al final me voy a quedar sin batería. Los que quieren fotografiar algunas aves que son difíciles de ver, se ponen por ahí, por ese lugar. Es tan difícil de ver que hasta el nombre lo olvidé ahora mismo. Hay unos mariapaditos, como le decimos nosotros, unos insectos palos, que se ponen en lugares así como este, y tú ni te das cuenta que ya están ahí. Que eso mueven como si fuera dándole el viento, así se mueve. Hay una ave tan difícil de ver, mira, pasó por allá ahora mismo. Va a tener que andar con la otra cámara en la mano, espérate. Porque es cierto, me faltan muchas especies por descubrir aquí. Este río tiene tantas historias. Tú deberías conocerlas. Enfoca. Está el ave que yo le mencioné hace un rato, que es tan difícil ver. Y mira hoy, qué casualidad. No le encuentro en la cámara ahora, pero hay que ser afortunado para poder verla. Esa ave que se ve ahí es lo que se parece a la perdiz colorada. No estoy seguro en estas imágenes. ¿Tú qué piensas? Lo que sí sé es que es muy temerosa y es difícil de tomar en video. Tanto así que han sido las únicas imágenes que he logrado de ella. Pero esta que estás viendo ahora es común por aquí. Miren un Anolis cibotes. Lagarto cabezón. ¿Tú escuchaste eso? Lo vi, pero no supe qué era. Era en color negro. Hoy el día promete mucho. Miren, mi gente, esa parte del río era una de las que estaba más sucia.
Y es verdad, mira, ahora está bonita, mira. Sí, se ve bien. Así está Río Seco ahora. Súper limpio está. Debe ser por la cantidad de agua que está bajando más ahora. Qué precioso. Valió la pena aquí venir, eso está bien lindo. Ahí había una poza honda, pero esa ahí no está bien. Por lo menos la de aquí abajo sí, mira, ese de ahí. Para que vean eso ya con más detalle, síganme aquí en el canal y miren la lista de reproducción que está en la pantalla. Cualquiera se mete un ratito. A la mora.